muy buenas noches en el Palacio Peñarol de Montevideo. Le damos continuidad al grupo B para cerrar esta historia con Peñarol y Gimnasia de Comodoro Rivadavia, los dos en un partido clave. Quien gane se va a garantizar su boleto en el Super 6, en la definición de la Liga Sudamericana de Baloncesto. Está esperando Leones de Quilpué un resultado para saber si es el equipo chileno o el equipo argentino el que clasifica. Virtualmente Peñarol, y estaremos repasando los números con Juli, tiene que perder por una cifra superior a 25 puntos para quedar fuera del Super 6. Esta es la tabla de posiciones, es una gran propuesta, necesita ganar Gimnasia para estar en la próxima ronda, propio para Peñarol, que van a darse la victoria en el Palacio Peñarol, en Montevideo, el último partido del grupo B de la Liga Sudamericana de Baloncesto, en vivo a través de la plataforma digital. ¿Cómo estás? Bienvenida, muy buenas noches. ¿Qué tal, profesor? Muy buenas noches a todos los que están del otro lado de la pantalla, mientras vemos el roster del conjunto anfitrión Peñarol. Recordemos que Gimnasia de Comodoro en la primera fecha cayó ante los Leones por 71-75. Buen trabajo de Nacional con 18 puntos. En el día de ayer le ganó al Club Leones, al conjunto boliviano, por 102-47, sin obviamente demasiados sobresaltos. Buen trabajo de Guido Mariani con 22 unidades, con 5 triples. Wester, más de lo suyo, 19. Y Stucky, 13 puntos y 14 rebotes, que terminó con doble-doble. Por el lado de Peñarol, que le ganó en la primera fecha al conjunto Club de Leones por 86-53. Buen trabajo del ex Obras, Emiliano Serres, con 15 puntos, 3 de 5 en triples. Y en el día de ayer le ganó Colegio Los Leones por 101-87, con un Granger que ya no teníamos adjetivos en el día de ayer para nombrar y decir lo que jugó este jugador, Jason Granger, que terminó con 23 puntos, 5 de 9 en triples, 7 rebotes, 9 asistencias y 2 robos, 33 de valoración para el jugador que ha manejado completamente los hilos de la ofensiva del conjunto de Peñarol. Sosa hizo lo suyo, 21 puntos, y Xavier terminó con 13 puntos, un jugador que ha demostrado que ha podido demostrar, digamos, la potencia que tiene en sus piernas, con mucha penetración y mucho volumen. La imagen es de Eric Freeman, el puertorriqueño Isaac Sosa, de una larguísima trayectoria en el baloncesto continental, el ex Aguada, Marcelo Sierra, y la presentación del capitán Tito Borsellino, cuerpo técnico encabezado por Pablo López de Peñarol. Los jugadores ya se saludan en el rectángulo de juego. Un gran partido de dos instituciones con muchísima historia en el baloncesto sudamericano. Y con Gimnasia que, como decía Juli, en el día de ayer le pudo dar buenos minutos de descanso, claro, a sus principales jugadores. Sostuvieron la victoria frente a Leones de Potosí con muy buenos minutos de juego para Stucky, Esteli, Martiniano Dato, a varios de los jóvenes que tiene Martín Villagrán en la banca, y también a jugadores que entran en la rotación que han tenido menor cantidad de minutos de juego en la Liga Nacional y también en los primeros partidos de Liga Sudamericana, como el caso de Guido Mariani o el propio Fernando Podestá. Exactamente, que recordemos que Fernando Podestá en el día de ayer también terminó con doble-doble, 13 puntos y 12 rebotes. La entrada en calor de el internacional Jason Granger. Los vivos con los colores de la bandera argentina en los laterales de la indumentaria de Gimnasia de Comodoro Rivadavia. Y se nos viene un auténtico partidazo en vivo a través de las plataformas digitales de FIBA. Ya vamos a estar compartiendo las formaciones iniciales, tanto de Gimnasia como de Peñarol. Vale decir que si Gimnasia gana, se clasifica. Si es que la victoria no es de 25 o más de 25 puntos, junto con Peñarol. Exactamente. Si Peñarol gana, se clasifica Peñarol junto con Leones de Quilpué. Exactamente, clarísimo, profesor, clarísimo.
ya los protagonistas en el rectángulo de juego. Haciendo los últimos movimientos de la entrada en calor. La imagen es para el internacional Jason Granger. Este es Iván Gramajo, jugador con una larga trayectoria en Quimsa de Santiago del Estero. Sí. Lo que le valió jugar en tres oportunidades la Basketball Champions League de Américas. Es decir que para Gramajo son escenarios y situaciones que las experimentó jugando Sudamericana también para Ferro y Basketball Champions League de Américas con el equipo de Santiago del Estero en la República Argentina, que logró campeonar en una oportunidad en el torneo continental de clubes más importante que tenemos en estos lares del mundo. Esta es la imagen de Fernando Podestá y estas son las autoridades del partido. Anaya, Dos Santos y Flores son los tres árbitros que estarán en el último partido de este grupo B. El panameño Anaya Freire. Y esta es la formación del equipo argentino. Nazione, Gramajo, Webster, Toretta y De Vogue. ¿Mismo quinteto que en el día de ayer? Siempre apostando a la misma formación inicial, el entrenador Martín Villagrán. El capitán de Gimnasia de Comodoro es Gerard De Vogue. Las últimas palabras de Villagrán para con los suyos. Y esta es la formación inicial. Así va Peñarol. Dime Serres, Granger, Griffin y Sosa son los cinco titulares del equipo anfitrión. Otra vez apostando al ingreso Pablo López en el quinteto de arranque de Eric Griffin, dejando en la banca a Nacho Xavier, que fue titular en el primer partido de este grupo. Recordando que la Liga Uruguaya va a estar comenzando el próximo 24. Es decir, estos son los primeros partidos oficiales para el equipo del entrenador Pablo López, a quien tenemos en imagen. Exactamente. Va a haber el profesor, a mi parecer, un lindo duelo ahí en la zona pintada, ¿eh? Muy lindo duelo ahora. Encontrar a jugadores con la capacidad y la jerarquía individual de Debo, de Naciones, de Dime, Griffin, Porcelino, Gramajo, es muy saludable. Y es una gran propuesta, sí, para disfrutar en esta noche en vivo desde el Palacio Peñarol. Con las alternativas de Peñarol frente a Gimnasia de Comodoro para cerrar el grupo B de la Liga Sudamericana de Baloncesto. Contándoles a todos y todas en casa que ya tienen su boleto garantizado en la definición del Super 6. El Deportivo San José de Paraguay junto con Instituto de Córdoba de la República Argentina. Aquí lo tenemos al internacional senegalés Malik Dime. Webster, de gran partido en la jornada de ayer. Y el joven Emiliano Toretta, también con paso por Quimsa de Santiago del Estero. Una de las apuestas en la conducción, en el armado de este plantel de Gimnasia de Comodoro Rivadavia para la temporada 2022-2023, tanto de la Liga Nacional como de la Liga Sudamericana. Se saluda afectuosamente Serres con Gramajo. Se conocen y mucho de su paso por Obras Básquet para Serres, de diferentes duelos en la Liga Nacional de Básquetbol de la República Argentina. Y esta es la imagen de Villagrán. Dos equipos, profesor, que tiene muchos puntos en contragolpe. Va a tener que ver mucho el equilibrio defensivo de ambos equipos. Granger. Ya se juega el último partido del grupo B de la Liga Sudamericana desde el Palacio Peñarol con Serres, que se suspende por dos. Dime, va con el rebote. Toretta, cacheteado por De Vogue. Cruza campo ofensivo, la tiene Emiliano. Toretta, de pique con Brandon. Nazione cara a cara frente al jugador Malik Dime. Se levanta para tres De Vogue. Dime y el rebote. Jackson Granger con la salida.
La tiene el ex estudiante de Madrid, Unicaja, Baskonia. Alba Berlín se potea frente a Toreta. Buena apuesta en la primera acción ofensiva de Granger. Latigazo al perímetro para que la tenga Dime. Cae Malik. Queda sentido el jugador Eric Griffin, que cayó en el rectángulo de juego. Producto de la humedad reinante que hay en Montevideo. Sí, sí. Un altísimo porcentaje de humedad. Arriba del 85%. La imagen de Pablo López. Ahí vemos la primera falta del partido, profesor. Es de Emiliano Cerro, la primera para él, obviamente la primera de Peñarol. La imagen es para Brandon Nazione, el de Michigan, con el primer lanzamiento de la serie. El diálogo corto de Gramajo con Villagrán. Brandon Nazione y el primero adentro. Primer punto del partido para Brandon Nazione. Busca concentración para el segundo. Pelota al aire, se abraza las redes. Primeros dos para Gimnasia en el partido. Granger. Cara a cara contra Toreta. Anillo central del Palacio Peñarol. Sigue Jason Granger. Juega con la americana en el perímetro. De pique para Sosa, que se suspende para tres triple. Y quema redes. El bombazo de Isaac Sosa. Y hay falta personal de Joshua Webster. Bueno, una jugada de tablita, ¿no? Sosa, que tenía, digamos, la parte del fondo para salir para un lado o para el otro. Granger esperando esa situación, algún tipo de bloqueo para que salga Sosa. Pudo convertir. Pero el pase de pique de Granger. Sí, sí. Es sensacional. Porque desde esa misma situación, por cómo está el campo de juego, le permite a Sosa recibir, armar el tiro y tirar con una rapidez. De Boj. Ay, 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 ay. Queda sentido el jugador Griffin. Me asusté. Con un dolor de rodilla producto de la caída para Griffin. En la segunda caída que tiene el jugador de Peñarol. Repone Serres. Granger. El ataque para Peñarol. Frente a la marca de Toreta. Va Granger, va. No corta el dribbling. Amaga el pase. Pasa Dime. Pide Sosa. Granger el metro y tira por tres. Triple. Y quema redes esta bomba de Jason Granger. Un poquitito de fortuna esta vez, ¿no? Sí. Webster. De Boj. Nazione, pasa Gramajo, tira el manotazo Griffin. 12 en el tablero de 24 para Gimnasia de Comodoro. Toreta, Webster, eje de cancha frente a la marca de Granger. Pantalla en 45 de Boj, no puede armar el lanzamiento de 3. De izquierda a derecha para Nazione, buena finta y penetración, la quiso enterrar. No pudo y el rebote para Granger. Griffin en mano para Sosa. Lo marca Toreta. Va Sosa. Frena de pique con Griffin. Infracción de Nazione. Así es. Primera falta para Nazione. La segunda de Gimnasia de Comodoro. Nazione, que no está muy de acuerdo con esa falta. Fue muy fina. Evidentemente el árbitro vio, estaba más cerca que nosotros y como que lo estaba tocando, ¿no? La parte de atrás. Ah. Y Granger, que buscó un recurso porque sus compañeros no se movieron en la salida. No es la primera vez que lo hace en grupo. En el primer partido también lo hizo. Sí, 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 sí. Le ofrece disculpas Jason al chico Toreta por claro. El tipo de impacto. Griffin. El ataque es para Peñarol. La tiene Eric. Paso a la izquierda y se levanta para tres. Caño y afuera. El rebote para Toreta. 7-5 al frente del equipo local. Toreta. Frente a Granger. Ya Granger lo defiende un par de pasos atrás. Sí. Nazione para tres.
Sosa. Va Sosa, va. De pique con Griffin. Voladita a la americana. Y recibe la falta personal. Está dañando mucho el conjunto de Peñarol. En la zona pintada. En cuanto... Ahí había tres jugadores encima del jugador de Peñarol. Griffin con Granger. Jason corta el jugador Isaac Sosa. El rebote para Gramajo. Corre el nacido en Tucumán. Iván Gramajo. Se amaca frente a la marca de Malik Dime. Arranca con la penetración. Toretta, Webster, no se anima de tres frente a Granger. Gramajo, sí por tres. Caño y rebote largo en las manos de el santafesino Toretta. Buen movimiento ante Sosa. Gramajo por la derecha otra vez para tres, triple. Y quema redes. El bombazo de Iván Carlos Gramajo. Gramajo, que no estaba muy amigo, sobre todo en el día de ayer, desde la línea 675, arrancó de buena manera, 1-2. Salto defensivo de Debog, queda libre Griffin, voladita para Dime, puente aéreo sin pagar peaje, enterrada de Malik Dime. Se la deja ahí, ¿no? Cerquita. Se entendieron entre los internos del equipo de Pablo López. Y no es la primera vez que sucede este alto-bajo, ¿eh? Webster, pasa Naciones, mete bloqueo. De pique de Boca. Su quintita y adentro. Ese rango de lanzamiento para el capitán de Gimnasia es de altísima efectividad. Roba Toretta y corre Gimnasia. Busca la igualdad del equipo de Comodoro. Toretta, tremenda tapa Villarriba. Techos Griffin en el Palacio Peñarol. La intención de Toretta no era mala. Correr un poco la cancha. Y ahí vemos el tremendo tapón de Griffin, el primero para él en el partido. Y se vino por primera vez a cancha el joven Martiniano Dato en Gimnasia, en lugar de Toretta. Nazione, De Boj, se suspende por dos, soporte vidrio, soporte ahí adentro. Emparda la historia, 9 iguales, Juli. Si no, no lo puntean, no hay manera de que de querre. Cerres. Sosa, incómodo por tres, recobre para De Boj. Dato, Martiniano y Gramajo, va el tucumano, mete freno, juega con Dato, el zurdo para tres. Afuera, Cerres y el rebote. Cinco redondos para el final del primer cuarto. Cuida la pelota Jason Granger frente a la marca de Martiniano Dato. Va Granger, va. En el 1 contra 1 la descarga es con Griffin. En suspensión por 3, De Boj y otro recobre. Webster, voladita para Nazione. Falta arriba de Emiliano Cerres. Va Nazione nuevamente a la línea de libres. Cerres, que es la segunda falta. Las únicas dos que tiene Peñarol vinieron exclusivamente, pura exclusivamente de Emiliano Cerres. En cuanto Emiliano Cerres hizo esta falta, encaró directamente el banco, entendiendo de que se viene el cambio, ya que tiene dos faltas en el primer cuarto. Entra por primera vez Nacho Ignacio Xavier. Apresurado Peñarol en algunas decisiones en el ataque, aprovechando Comodoro de esos errores no forzados y sumar un punto más y pasar al frente, profesor. Con la efectividad de libres de Brandon Nazione. Estaba 7-2 el partido. Ahora 9-2 el parcial favorable entonces al equipo de Comodoro. Griffin contra Brandon Nazione. Propone uno contra uno. Cae en el rectángulo de juego. 4 segundos, 3 ahora. Nacho Xavier para 3. 24 segundos. Hay pérdida de balón para el equipo que dirige Pablo López. Propuesta defensiva interesante. La del conjunto argentino. Que lo pudo cambiar a partir de los 3 minutos. Más a partir de los 2 o 3 minutos empezó a cambiar también la dinámica de defensa. Sobre todo no dejar que Granger maneje los hilos del contragolpe y que de última las decisiones la tomen otros. Gramajo, la tiene el jugador argentino frente a la marca de Nacho Xavier. Por la derecha pide Webster, recibe Joshua Webster. Segundo bloqueo de Brandon Nazione, no puede salir el pick and roll. Si lo encuentran al jugador De Boj. Dato, de cachetada para
Nazione doble. Un buen posteo con ventaja física sobre Jason Granger. Buena lectura del chiquilín Dato. Excelente lectura, perfecta. Tito. Borsellino juega con Sosa. Isaac con la americana, salto defensivo de Deboj. Otra vez la pelota para Borsellino. Corta Griffin, recibe Granger ante la marca de Gramajo. Granger con el balón, 3:39 para el final de este primer tiempo. Va Granger, va. Hay un empujón de Deboj contra el jugador Griffin. Sí, sí. Clarísimo el empujón que le dio. De hecho, el árbitro tuvo que frenar la situación. Está Deboj dialogando con el juez principal, Anaya Freire. Seguramente si los árbitros no pudieron percibir qué es lo que ocurrió, aplicarán el official review como para, a través de la tecnología y de las repeticiones, poder descifrar, pero mínimo, será con una falta técnica para cualquiera de estos dos jugadores que intervienen en estos empujones. No, es que... De no mediar la utilización de la tecnología por haber visto la tripleta arbitral, la situación proviene de un empujón, falta antideportiva. Perfecto. Griffin por un lado y Deboj por el otro. Exactamente. Antideportiva para ambos. Ahí lo vemos en pantalla. Bonificatorios para Griffin adentro. Deboj. 3:30 para el final del primer cuarto. Dato. La pelota la tiene Martiniano. Pide Webster. Bloquea Deboj. Tato, las reposiciones para Gimnasia. Webster. Joshua Webster frente al jugador Granger. Buen bloqueo, bien arriba de Deboj. Corto con el tiro, Gennari el recobre. Cae en el rectángulo de juego, se reincorpora y Gramajo. Imágenes del entrenador Villagrán a 2 minutos 48 del final del cuarto. Y la chance por estar en penalización ahora es para Deboj. Claro, exactamente. Gerald, el primero adentro.
siempre de buena efectividad, el capitán de Gimnasia desde la línea de libres. 2 minutos 48 para el final, 14 para Gimnasia, 11 para Peñarol. De vos con el segundo lanzamiento, también adentro. Suma por 2, 15 a 11, más 4 la diferencia favorable al equipo que dirige el entrenador Martín Villagrán. Osimhen. Gatino Osimhen va frente a la marca de Webster. Entrega para Granger. Arranca la penetración. Buena marca de dato. Borsellino. Naciones. Webster. Salida para Gimnasia con 2.30. Está ganando el equipo de Comodoro por 4. Dato por la derecha. Recupera Granger y el ataque es para Peñarol. Falta de Martiniano Dato. Iba Mariani para 13 y otro recobre para Dime. Se puso un doble Peñarol. Minuto 46, minuto 45. Granger cae en el rectángulo de juego. Se tira de cabeza Toreta. Intensa defensa del equipo argentino. Enojado Granger. Reclamando falta. Y en realidad lo que termina pitando es la falta de Granger sobre Toreta. Exactamente. Va Babosi a cancha. Federico, por primera vez en el partido, refuerzo de lujo para Peñarol por la ausencia de Salvador Zanota. Inscripto para jugar el mono Federico Babosi este cuadrangular grupo clasificatorio. En realidad, en el momento de que Granger no está de acuerdo y cree que le hace una falta, y obviamente hay una técnica a Granger. Después vamos a repasar las faltas técnicas porque quedan condicionados varios jugadores para el resto del partido, a tenerlo en cuenta. Webster, largo el pase para que ya la tenga Toreta. Malik Dime y el rebote viene arriba, peleado por el jugador Gerard Devoc. Minuto 26 y Devoc doble. En Cristal Ajeno ya a cobrar. Caja. Tremendo partido de Devoc este momento, Babosi frente a la marca de Toreta. Osimhen llega a la pantalla de Malik Dime, no la utiliza. Osimhen con mano izquierda. Golazo de Joaquín Osimhen. En el momento del cambio defensivo, ahí atenta a penetrar de forma vertical y consigue el doble. Nazione al borde de la caminada. Saca la falta. Sí, la falta es de Dime. Sí. Dime reclama paso. Sí, exacto. A ver, mire. Mueve el cuerpo, pero no mueve sus pies. Claro. Es lo que entiende. Acomoda Anaya el cuerpo, Freire. Pero sí. Los pies que quedan. Bueno, primera falta personal de Dime. Entonces lo tenemos a Griffin, tenemos a Devoc. Y lo tenemos y a Granger con faltas técnicas. Exacto. Y por primera vez en el partido al rectángulo, Fernando Podestá. Brandon. Pelota al aire, se abraza las redes. Es un punto más para Gimnasia. 53 segundos para que se termine el primer periodo. En el Palacio Peñarol estamos disfrutando la Liga Sudamericana de Baloncesto. El segundo también adentro. Casilleros perfectos desde la línea de un punto para Brandon Nazione. La reposición será para Ignacio Xavier, 20 a 15, al frente del equipo argentino sobre Peñarol. Tito deja la cancha. Y está de regreso el jugador Sosa. Osimhen, pantalla de Dime, voladita para Malik, hizo un firulete en el aire, no la pudo enterrar. Buen rebote, viene arriba para Webster. Juega con Brandon, Nazione en el uno contra uno. Tremenda tapa bien arriba, estaba descendiendo el balón.
tiene que ser conversión para Gimnasia. Sí, fue conversión, como decís vos. Estaba descendiendo, por eso Nazione, que ya tiene doble dígito, 11 unidades para él. Mire, Juli. Sí, claramente desciende la pelota. Llega al punto más alto de la parábola y desciende. Si la pelota está ascendiendo antes de llegar a su punto más alto de la parábola, sí, el reglamento expresa que la tapa es válida. Perfecto. En este caso, estaba bajando. Dime, tiene que enterrar todas las pelotas que agarra. Todas. Sosa por dos dobles, como por un tubo adentro de la americana. Dos puntos más para el puertorriqueño Isaac Sosa. Y Toretta con la última del cuarto. Va Toretta. De pique para Stucky. Dato. Mariani. Se le escapa la pelota a Guido. Pega en el pie de Osimani. Pero no había más tiempo. Suena la bocina desde la mesa de control. 22 para Gimnasia. 17 para Peñarol. Lo gana al cabo del primer cuarto el equipo de Martín Villagrán. Así es, y Gimnasia estaba ganando la lucha rebotera 14-9. De estos 14 rebotes, 5 fueron de manera ofensiva. Por eso tiene de estos 14 puntos, pero de estos 22 puntos que tiene el conjunto argentino, 7 vinieron de segundas oportunidades. Ha podido correr también el Gimnasia de Comodoro, 6 puntos, mientras que el conjunto uruguayo no ha tenido ni puntos de contragolpe ni de segundas oportunidades, así que en ese aspecto el equipo argentino está dominando ese rubro. Los porcentajes de puntos, mejor de 2 puntos el equipo argentino, un 55% contra un 30%, pero todavía el equipo argentino no está afilado de la línea 675 porque solamente lleva un 11% contra un 33% de el equipo uruguayo. Asistencias, mejor el Comodoro, 6-3. Pérdidas, ha cometido más Peñarol, 4-2. Y en falta está muy, pero muy parecido. Robos, Gimnasia de Comodoro ha podido robar 2 pelotas y todavía Peñarol no ha podido robar ningún balón. Cerramos de los más destacados de este cuarto. Por el lado de Peñarol, Sosa con 6 unidades, lidera el rubro de puntos, mientras que por el lado de Gimnasia de Comodoro, Nazione fue el primer jugador que llegó a doble dígito con 11 puntos para él. Va llegando el público de Peñarol, la hinchada de Peñarol, que ya sí se la está escuchando de fondo. Sí, sí, sí. Se empieza a ver también más colorido. Sí, sin duda, sin duda. Atractivo partido. Que de permanecer este resultado, le da la clasificación a Gimnasia y a Peñarol. Con este resultado, ganando Gimnasia por este score, quien queda fuera es Leones de Quilpué. Exactamente. Si Peñarol le gana a Gimnasia, se garantiza de manera invicta el número uno en el grupo. Y el que se clasifica virtualmente con un resultado favorable para Peñarol es el equipo chileno. Perdiendo por 25 o más puntos es donde Peñarol puede quedar fuera. Exacto. Del Super 6. Stucky. Va Mariani. Cruza campo antagónico. Así la tiene el de Rosario. Pide Podestá. Te pique con Fernando. Va en el 1 contra 1 frente a Serres. La descarga es con Toretta. Se amaca frente a la marca de Pavosi. Intentaba entre dos jugadores de Peñarol. Pega en la pierna de Osimani. Y se da cuenta de 14 para Gimnasia de Comodoro. Bueno, volvió Emiliano Serres. Recordemos que con 2 faltas. Toretta. Mariani pasa Podestá al perímetro con Toretta frente a la marca de Sosa. Se levanta por 3, Caño Vivio afuera. Recobre la mano de Babosi. Larga la salida para Sosa. ¡A doble! 2 puntos más para Isaac Sosa. Exactamente, son los primeros puntos que Peñarol pudo sacar en contragolpe, profesor. En las manos del jugador nacido en Nueva York. Toretta. Podestá. Poste medio frente a Dime, giro contra giro, mano derecha para Podestá, corto, dato y el rebote, bien por Martiniano. Stucky sobre la bocina para 3, triple, y qué marres, el bombazo sobre la chicharra del salteño Stucky. Qué utilitario que es Stucky, profesor, lo ha demostrado en los 3 partidos que ha disputado en este grupo.
Toma el rebote largo Mariani. No pudo anotar Sosa de tres. Corre el equipo argentino. Lo encuentra a Podestá. Rota el balón en el perímetro. Toreta. Arranca la penetración por eje de cancha. De pique con Stucky. Al perímetro otra vez. Podestá para tres. Afuera. Dime y el recobre. Salida con Babosi. Cruza campo antagónico. Va el mono. Apertura y cierre solo por la izquierda para tres. Recobre en las manos de Martignano Dato. 25 a 19. Al frente Gimnasia. Diagonal del centro hacia la derecha. Dato en el eje. Frente a la marca de Babosi. Se presenta y recibe Mariani. Cara a cara frente a Sosa. Maga el tiro. Se recuesta por la izquierda. Va en el uno contra uno. Frena frente a Serres. Recobre para Babosi. Juega con Osimani. Joaquín. Pasa Serres. Emiliano. Contra Stucky. Va en el uno contra uno. Infracción del jugador argentino. A la línea de libres, Emi Serres. Inteligente decisión. Entendemos que no sea nada, pero Emiliano Serres. Si vos te fijás, la defensa de Comodoro completamente de espalda a lo que estaba sucediendo. No la defensa, no es Tuki, sino a tu izquierda, si mirás, no están mirando el aro, no están mirando lo que está sucediendo. Entonces, al jugar uno contra uno, Stucky, le hace la falta a Stucky atrás. Buenos minutos para Dato, recordando que es un jugador que está debutando en esta temporada en Gimnasia, que tiene recorridos en categoría de ascenso en el básquetbol de la República Argentina y es uno de los fichajes juveniles reclutados por Gimnasia en esta temporada 2023-2024. En el calendario naturalmente tiene esta Liga Sudamericana que estamos disfrutando con el Grupo B desde el Palacio Peñarol y naturalmente la Liga Nacional de Básquetbol de la República Argentina en su temporada número 40 en el historial. Gimnasia jugó 34 de esas 40 temporadas que se disfrutan de baloncesto de manera consecutiva en la República Argentina. Toreta, pasa Webster. Mariani, a pie firme, se levanta para tres. Caño y afuera, Serres. Reclama Naciones, un empujocito desde atrás de Osimani. Joaquín, va Osimani. Frena, busca Serres. Lo encuentra Babosi, no. Buen robo de Toreta, giro incluido. ¡Oh, doble! Tremendo firulete del base de Gimnasia. Tremendos primeros dos puntos de Toreta, profesor. Sosa. Inteligente en cuanto vio que no tenía no ángulo de. Además, el ángulo lo pierde. Se está cayendo. Sí, exacto. ¿Tiempo muerto? Sí, es el primero del partido, Juli. Exactamente. Sabemos ahí que empieza del color el estadio. Pablo López, como siempre, esta metodología de hablar primero con sus asistentes y luego ir a hablar con sus dirigidos. Transmite. Algo que creo que poco dicho de años. El dato que nos regala a nuestro equipo de producción. 10 puntos para quien hace de segunda charla. Sí. En este momento no notó Peñarol. Para nada, lo habíamos dicho en el término del primer cuarto que no había tenido Peñarol ni segundas chances ni tampoco de contragolpe. Recién pudo hacer en este cuarto los primeros dos puntos en contraataque. Mati se presenta. Mati y Celu. Sí. Es así ahora. De regreso los protagonistas de Gimnasia en el rectángulo de juego, lo propio para los de Peñarol, con Jason Granger nuevamente en cancha. Recordemos que Jason Granger tiene una técnica. Granger. Xavier. Jason. Presiona Toreta. Recibe Sosa, descarga con Xavier. Jason Granger para tres, caño y afuera. Tremendo rebote de Brandon Naciones, salida con Webster por la derecha. Va Joshua Webster, lo espera Osimani. Webster, el metro y tira. Voladita la pelota para Brandon. Naciones, no llega Granger. Roba Dime, corre la cancha Xavier Banacho, en el uno contra uno. ¡Oh, doble! Y a la línea libre, supone el bonificatorio.
Secuencia de tres a la antigua para Nacho Xavier. Y a su juego lo llamaron, profesor, ¿eh? Durante todos estos tres partidos también hemos destacado lo atlético que es el jugador uruguayo. Y en el momento de correr la cancha se siente completamente a gusto. Termina siendo con vuelta atrás también este golazo, con falta incluida, que lo lleva directamente a la línea de tiros libres. Busca concentración Nacho. Americana en el aire, se abraza las redes. Vale 13. La situación ofensiva del exjugador de Unión Atlética, Defensor Sporting, es Obras Basket. Toretta la tiene el ex Quimsa. Frente a Granger. De pique para Tebog. Se suspende por dos doble. Limpita la americana como por un tubo. Suma y suma el capitán de Gimnasia. Y que llega también el doble dígito. 10 unidades para él. Planilla perfecta. Falta de Toretta. Uy, ahí se le cayó el... Justito lo vimos. El lente. El lente de contacto, mire. Empuja Toretta Granger, que cae de pecho en el rectángulo de juego. Y a descansar el base de Gimnasia de Comodoro. Dice, yo no le toco, yo no le toco. El joven conductor argentino. Segunda falta personal para él. Y ahora cae Granger otra vez. Y la falta de Naciones. Sí, que también tiene dos faltas. Y con esta falta, profesor, Gimnasia ya entra en penalización. De vuelta. Y bueno, también se está hablando un poco el partido. Sí. Las técnicas, algunos sí, sí, es verdad. La inestabilidad por la humedad en el rectángulo de juego, sí. Se va transformando en un partido con muchísimos condimentos. Granger. Frente a Martiniano Dato. Va Granger, va. Salto defensivo de Debock. Le llega a Griffith. De regreso en el partido, Eric. Entrega la pelota en mano para que ya la tenga el jugador Griffith. Apertura. Y Osimani triple. Quema redes. El buen paso de Joaquín Osimani. Que suma 5 puntos en su cuenta personal. Webster. Se acerca Peñarol, un doble. Va Webster. Salteando marcas, lo encuentran a Dato para tres triple. Y quema redes. El bombazo del pibe nacido en San Benito. Porque aparte de dos asistencias y dos rebotes, también tiene tres puntos, los primeros para él. Se animó, ¿eh? Osimani, Griffin, pide solo Nacho. Xavier, finta y penetra. ¡Nacho! Le entierra hasta el fondo. Martillazo a dos manos de Nacho Xavier, planeando en el Palacio Peñarol. Webster. Pelota para Brandon, Nacione, poste medio frente a Nacho Xavier. Paso atrás y se levanta por dos, Dato y el rebote, bien por Martiniano. Apertura y pelota para Mariani, Debog, pide Dato, finta, pasa de largo Malik Dime. Buen movimiento de Dato, doble, plac, 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 plac. Golazo del pibe argentino. Tremendos minutos del joven Dato, que sigue sumando en su cuenta personal y se anima cada vez más. Sosa. Isaac con la pelota frente a la pegajosa marca del jugador Webster y recupera Gimnasia. Festejado el robo por Joshua Webster. Gimnasia está haciendo algo muy inteligente, no dejando que Granger tome los hilos del ataque y también incomodando constantemente a Sosa, sabiendo, hablando de Xavier, sabiendo que son los dos jugadores que aportan mucho en ofensiva y que tienen muchos puntos en sus manos. La reposición será para el equipo argentino. Webster. 4-13, 4-12, 4 minutos 10 para el final. De Boca.
pide Brandon Naciones, tiene ventaja sobre Xavier, llega la falta de Sosa. Voy a la pelota, dice Sosa. Y Anaya Freire, sin dudarlo, le pita la infracción al exjugador de Indios, Boca, Cangrejeros, Leones, Peñarol de Mar del Plata, Real Estelí. Tanto con Cangrejeros como con Boca y con Real Estelí. Baje con Champions League de América. Además jugó la Liga de las Américas vistiendo la casaca de Peñarol de Mar del Plata. Recordemos, la Liga de las Américas, competencia que antecede al actual Basketball Champions League de América. Exacto. La imagen es de Martín Villagrán, 4-7 para el final. Buena efectividad de Brandon Naciones, que se levanta con un nuevo tiro y encesta. Gramajo al rectángulo y bueno, decíamos buena efectividad. Sí, 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 por favor, 100% de efectividad. Para Brandon. Sí, sí. Dejó la cancha Mariani. Granger, salto defensivo de Debog. Osimani, cara a cara frente a Webster. Pasa a Griffin. Largo el pase para Serres. Va Emiliano en el uno contra uno. Descarga con Nacho por la derecha y para tres. Cuenta de 24. No pegaba en el aro. Será reposición para Gimnasia de Comodoro. Quizás en esa acción tendría que haber ido directamente hacia el aro, Xavier. Porque tenía completamente el pasaje, el camino. Sin ningún jugador de Gimnasia prácticamente. Josh Webster. Presiona defensivamente Joaquín Osimani. Va Webster, va. Mete freno. Cambio de ritmo. Descarga con De Bock. La pierde ante Granger. Recupera Jason. Juega de pique con el jugador Serres, que se levanta por dos. Incómodo. Llegaba la situación defensiva de De Bock en el cara a cara frente a Griffin, con quien ya tuvo un cruce. Y será pelota por línea de fondo con 14 para Peñarol. Se lamenta Villagrán la pérdida. Serres. Granger. Le ofrece línea de fondo Dato. La pierde parcialmente Nacho Xavier. Recupera sobre su paso. Dos segundos, uno ahora. Tiene que tirar de tres, incómodo. Xavier, triple. Y quema redes. El bombazo de Nacho Xavier. Fundamental ingreso del jugador para Peñarol. Sí, sí, sí. Realmente ha hecho... Está bien, sí. Falta Osimani. La primera de Osimani. Y ahí vemos ese triple casi sobre la chicharra. Con dos jugadores que se le fueron directamente, sí, claro, hacia adelante. Sin embargo, convirtió. Gramajo con Naciones. Este con Webster. Ahora queda emparejado contra Nacho Xavier. Webster. Nacho en el uno contra uno. La descarga es con Brandon. Naciones se levanta para tres, afuera. Un nuevo rebote para Xavier en el partido y la salida para Jason Granger. El ataque para Peñarol, 36-34. Griffin, Eric con la pelota en mano para Granger, frente al joven Martiniano Dato. Va Granger, descarga con Xavier, extra pase para Babosi. El recobre en la mano de Debock. Ahora lo pelea Griffin, le queda a Eric. La pone en el piso, corta el dribbling, juega con Babosi. Se mete entre dos, va el mono, roba la pelota Webster, corre con superioridad numérica Gimnasia, la carrera Gramajo no se anima de tres, sí con la penetración, descarga con Dato, sale de adentro, peleando el rebote en la carga del mismo, hay infracción de un jugador de Gimnasia. Así es. Ya el conjunto de Gimnasia se encuentra en penalización, es la segunda de Doc. Con 2-0-6 le quedan faltas para dar, sí, al equipo de Pablo López. 2, exactamente. Recordemos que Gimnasia ya está en penalización desde el minuto 4. Serres. El primero adentro. Para este jugador que desde 2019 integra la selección uruguaya. Tiene pasado en Obras Básquet, donde jugó Basketball Champions League de América con Malvin, Liga Sudamericana y Liga de Desarrollo. Adentro para Emi Serres. Un punto más en su cuenta. Sí, cuatro puntos. Los cuatro vinieron directamente desde la línea de los suspiros. A descansar de Boc. Al campo Stucky.
Granger que tiene 5 puntos nada más. Gramajo. Es bajo el score para estos dos equipos. Sí. Falta de Babosi. Entre Babosi, Nacho Xavier y el jugador Osimhen. Están generando una marca intensa, agresiva sobre Webster para que no tenga ningún tipo de intervención. Así como vos describías, la de Gimnasia para con Granger, también Peñarol propone eso. Sí. Para con Webster, que es artillería pesada de Gimnasia de Comodoro. Estuki, Webster. Va a estar 3 puntos, ¿eh? Salto defensivo de Griffin. Webster. Va con la penetración, se suspende por 2 dobles y a la línea de libres por el bonificatorio, secuencia de 3 a la antigua. Se enoja Griffin con sus compañeros. Hay falta personal y tiro bonificatorio para Joshua Webster. Perdón, es verdad, son los primeros 2 puntos de Webster en todo el partido. Este tipo de juegos que evidentemente están estudiados los jugadores que quizás más puntos tienen en sus manos, más allá de que en algún momento van a empezar a aparecer, es cuando empiezan a aparecer los otros jugadores y ahí es donde puede estar el punto inicial para ver quién de los dos se lleva el partido. Porcelino con Sosa, Isaac, pasa de largo Gramajo, se levanta incómodo por 2, en la pelea del rebote hay falta. ¿Es de Gramajo? Porque también hubo una situación en la zona pintada, sí, sí, ¿no? Sí. Ahí está, sí, de Gramajo. Primera falta para él. Villalanque. Isaac Sosa. Pelota al aire. Caño y afuera. Busca el segundo lanzamiento. Minuto 28 para que se termine este primer tiempo. En el Palacio Peñarol estamos compartiendo el último partido del grupo B. Etapa clasificatoria de la Liga Sudamericana de Baloncesto. Afuera para Sosa. Estupi el rebote. Tato. La tiene Martiniano. Webster. Campo ofensivo frente a la marca de Osimhen. Salto de Borsellino. Pick con el jugador Stucky. Tremenda tapa bien arriba. Techos Griffin. La segunda en el Palacio Peñarol. Eric. Van en 1 contra 1. Lo espera el jugador Borsellino. Doble. Tiró. Lo que le salió. Sí, sí, sí. Un poco apresurado quizás. Le saltó la defensa Stucky. Y Borsellino pedía arriba el pase. Claro. Le queda abajo a Nicolás. Que anota. Sosa 8 puntos. Granger 5 unidades. De hecho, los goleadores por el lado de Peñarol es justamente Sosa y Xavier. Que Xavier. Mientras vemos los porcentajes de tiro de cada uno de los equipos, Xavier, tanto en el día de ayer como en el día de hoy, cuando entró directamente, o sea, no entró de titular, sino que entra después de unos minutos, le da, ¿no?, como un cambio, le da como un poco de frescura, sí, al ataque, está siendo intenso en la defensa. A lo que vi que me pareció acertada la opción de que no entre quizás de titular, sino que entre unos minutos después, porque realmente logra un cambio. Sobre todo en el momento de correr y de por ahí poner una defensa un poquito más intensa. Nos vamos a meter en el último minuto de juego de este primer tiempo. La imagen es del tucumano Iván Gramajo. Están de regreso los protagonistas. Gran marco de público en el Palacio Peñarol. Para disfrutar de este último partido del Grupo B de la Liga Sudamericana de Baloncesto en su edición número 26. Naciones, solito frente a Griffin. Finta, llega Tito. Se pierde por línea de fondo. Lo festeja Borsellino. Tendrá 12 segundos en la ofensiva. Tercera etapa del conjunto de Peñarol. Tato de pique con Naciones doble. Todo lo bueno que hizo Peñarol en la anterior en defensa se le hizo a Nicos en esta salida de fondo. En un segundo. Borsellino. Presiona Stucky. Pide Sosa.
Buena defensa del jugador Gramajo. Campo atrás para Peñarol. Recupera la pelota Martiniano Dato y la presión defensiva de Stucky. 41-36. Allí las pérdidas, Juli. Un dato a tener en cuenta. Sí, totalmente. Si bien no son muchas, inciden en el resultado. Claro que sí. Después, cuando hablemos un poco más específicamente, veremos cuánto aprovechó esas 8 pérdidas Gimnasia. Webster. Frena, se suspende con el lanzamiento doble. Limpita la Americana como por un tubo. Adentro, 2 puntos más para Gimnasia. Y ahora hay tiempo muerto solicitado por el entrenador de Peñarol, Pablo López. Quinto punto de Webster, 4 asistencias. De a poco se va animando el extranjero de Gimnasia, buscando sus, digamos, provocando sus propios tiros con esa velocidad. Y de la manera que salta de forma vertical, que se hace casi imposible taparle el tiro. Y este cuarto lo está ganando por muy poco el conjunto argentino, por 21-19. En la lucha rebotera lo está ganando Comodoro con 23 rebotes a 19. De estos 23 rebotes, 8 fueron en ofensiva. Y por el lado de Gimnasia, su goleador parcial es Nacione con 15 puntos, 2 rebotes, 1 asistencia. Y Gerard, que lleva 10 puntos con 4 de 5 en tiro de campo, son los dos jugadores que tienen doble dígito hasta el momento. La imagen es de Stucky, de buen ingreso en el campo de atrás, ofreciéndole mucha energía en defensa a Martín Villagrán. Y también el que regresa para este cierre de partido es Toretta. Extiende la defensa en toda la cancha Gimnasia. Pavosi va en el cara a cara frente a Webster. Pavosi, campo antagónico, está al frente del equipo argentino. Última pelota, al menos es lo que propone Granger. Largo el pase para Dime. Corta la línea de pases el jugador Stucky. Será reposición para Peñarol. 7 segundos para que termine este primer tiempo. En el Palacio Peñarol estamos con Granger. La presión de Dato hace Granger que pegue en el cuerpo nuevamente del jugador argentino, porque no encuentra una buena opción de pase en la movilidad de sus compañeros en el rectángulo. Cerra esa cancha. Rombo, rombo, pide López. Granger, de pique para Sosa, sale de adentro. Buen box out del jugador Toretta. Se le escapa la pelota al pibe y suena la bocina desde la mesa de control. 43 para Gimnasia, 36 para Peñarol. Te acomoda la silla, Toretta. Todo hace Toretta. Al frente el equipo argentino, al cabo de los primeros 20, ya los protagonistas ganan zona de camarines. Estamos disfrutando el último partido de la etapa clasificatoria del grupo B de la Liga Sudamericana de Baloncesto. Con este resultado, virtualmente, Gimnasia y Peñarol se clasifican al Super 6. Bueno, lo que decíamos, ¿no? Salvo algunas situaciones, los jugadores que normalmente en ambos equipos tienen más puntos en las manos están dentro de todo dominados defensivamente, y es ahí donde comienzan a aparecer otro tipo de jugadores. Por el lado del equipo, por ejemplo, de Peñarol, ha tenido una grandísima entrada, que ya lo hemos destacado, a Xavier, que es uno de los goleadores del conjunto de Peñarol con 8 puntos y 2 rebotes, mientras que por el lado de Gimnasia, Nacione, que tiene 15 unidades, es el que domina el rubro en puntos,
un gran trabajo también de Vogel, la lucha rebotera que lleva 5 en total y Gimnasia domina ese rubro. 24 rebotes, 8 que vinieron directamente en la parte ofensiva contra 18 del conjunto de Peñarol. Tiempo de pausa, tras la misma le damos continuidad a la Liga Sudamericana en vivo a través de las plataformas digitales de FIBA. Ya regresamos con más baloncesto en vivo.
De regreso los protagonistas en el rectángulo de juego. Los números más importantes en la voz de Julio Espósito. Se nos viene el segundo tiempo. Así es. 21-19 el segundo cuarto. 25 rebotes a 20 lo está ganando Gimnasia, que sigue sumando en segundas oportunidades, en puntos tras pérdidas y también puntos desde la pintura. El tiro de tres barrado por Gramajo y la salida con la presión defensiva de Gimnasia. No son buenos los porcentajes de tiro de tres puntos en ninguno de los dos equipos. Peñarol lleva 4 de 15, un 26%. Peor aún el conjunto de Comodoro, 3 de 17, un 17%. Vamos, sí, pick and roll con Dime. Linda acción. La entierra hasta el fondo, Malik Dime. Webster. Gramajo. Webster. Toreta por la derecha, de pique con Brandon Nazione. Uno contra uno, gira hacia línea de fondo. Pasado mano derecha, llega de Boch en cristal ajeno y recibe la falta personal. Así es. La falta es de Dime. Primera falta personal para él, primera de equipo. La imagen es de Villagrana, 44-38 al frente Gimnasia. Ya transitamos el primer minuto de juego de este. Vamos, sí. Buena efectividad por parte de los dos equipos en la línea de libres. Sí, sí. Griffin, en mano para Granger. Se levanta para tres, Caño y afuera. Recobre para Brandon Nazione. Gran trabajo sin balón de Gerard de Boch. Webster. Tiro de tres de Sosa, triple. Y quema redes. El bombazo para Isaac Sosa. Que es el primer jugador de Peñarol, profesor, que llega a doble dígito, 11 puntos para él. Gramajo, corta el dribbling, juega con De Boch. Otra vez Gramajo, de pique en el poste medio para que la tenga Brandon Nazione. Ganchito corto, rebote para Griffin. Eric, la salida es con Granger. Presión defensiva de Webster. Cruza campo antagónico, pantalla 45 bien arriba para Griffin. La recupera Webster. Babosí. El ataque ahora es para Peñarol. 47-41 al frente el equipo de Comodoro Rivadavia. Pick con Dime. Babosí. A la derecha y Griffin para tres. Toreta y el rebote. Webster. Corre la cancha. Y el rebote para Dime. Babosi. Sosa. Falta de Gramajo y queda sentido en la pierna el puertorriqueño Isaac Sosa. Sí. Que va directamente a pedirle disculpas. Es la segunda falta de Gramajo. Para mí que chocó rodilla con rodilla. Babosi con Sosa. En suspensión el puertorriqueño por dos. El rebote viene arriba. Lo cacheteaba de Boch. Le queda Sosa nuevamente. Griffin, Sosa. El ataque para Peñarol con Babosi. Pide Granger. El mono para tres. Caño y afuera. Recobre otra vez en la mano de Toreta. Un nuevo rebote para el base argentino.
Webster. Voladita para Brandon Nazione. Juega el uno contra uno y le saca la falta a Eric Griffin. Iba Gramajo por dos. Falta de Sosa a la línea de libres. El jugador nacido en Tucumán, en la República Argentina. Así es, la segunda falta personal para Sosa, la segunda de equipo. Gramajo, tres puntos para él. Dos rebotes. No está teniendo demasiado acierto. Le sucedió lo mismo de ayer en la línea 675, uno de cinco. Se va a sentar el extranjero de Peñarol. Convierte. Anota Gramajo. Va con el segundo lanzamiento de la serie. 48-41. Americana en el aire, se abraza las redes. 49 ahora, 41 al frente. Gimnasia de Comodoro. 6:40 para que se acabe este tercer cuarto. Granger frente a Toretta. La pantalla bien arriba es de Maglic Dime. Corta el senegalés. Jugaba para Babos y extra pase y Xavier triple. Quema redes. El bombazo de Nacho Xavier. Segundo jugador en llegar a doble dígito. Buen trabajo para Xavier. 11 unidades. Webster. Pantalla de Devog. Se detiene. Y en el movimiento. Desde el piso Simani no puede creer la falta que le cobran. Reclama Joaquín. Irá a la línea de libres. El equipo de Comodoro ya está en penalización. Exacto. Peñarol. Sí, sí. De Bojo. Pelota al aire, adentro el primero. Aplauden sus compañeros en la banca. Sumamente efectivo de Bau en la línea de los suspiros. Lleva 15 puntos, 5 de 6 en tiro de campo, 6 rebotes, 1 asistencia. Planilla. El segundo también adentro. Planilla perfecta, profesor, en tiros libres, 6 de 6. Griffin, Osimani. Corre la cancha Joaquín, cruza campo antagónico, espera Xavier por la izquierda, hace lo propio Granger. Allí la tiene Jason, en el 1-1 frente a Toretta. Granger en el corazón de la pintura, descarga con Nacho Xavier que se levanta para 3, sale de adentro el triple. De Bosch y el rebote, otra salida con Toretta por la izquierda. Pide Gramajo solo por la derecha. Voladita con Brandon, Nazione, Gramajo. Finti penetra, descarga con Webster, triple. Y quema redes. Este bombazo y este golazo de Gimnasia. Exactamente, primer triple para él. Saca la máxima el conjunto argentino, que está ganando el cuarto por 12-8. Obliga al entrenador de Peñarol a pedir tiempo muerto, porque de a poco va imponiendo Gimnasia
y esgrima de Comodoro su ritmo de juego, sobre todo en el ataque, y ahí lo grita el extranjero de Gimnasia. Y el minuto solicitado por Pablo López. El conjunto de Gimnasia que realmente está aprovechando los puntos de segundas oportunidades. Vinieron 16 de ahí. Los puntos de contragolpe también. 10 pérdidas de momento del conjunto uruguayo contra 6. Tres bloqueos de Peñarol, recordemos que dos fueron de Griffin. Y de momento también el equipo argentino está al frente en la lucha rebotera, 30-24. Sosa con Osimani. La reposición para Peñarol. Retrocede Webster en defensa. Lo gana el equipo argentino. Con 5-0-3, 5-0-2, 5 redondos para el final del tercero, 55-44. Y Granger que va de 3, el recobre, lo cachetea y lo tiene Gramajo. Ahora corre la cancha Gimnasia, falta Osimani. Sí, parando el contragolpe. Tercera de el jugador de Peñarol. Ya como había manifestado el profesor, se encuentra en penalización, así que irá directamente Gramajo a la línea de tiros libres. Va Gramajo, busca concentración para el primero. Soporte vidrio adentro. Un punto más, a puño cerrado lo festeja Villagrana. 56-44. De excelente efectividad, profesor, de Gimnasia de Comodoro. 21 de 22 en tiros libres. 21 puntos de los 57. Es aprovechar eso, claro, lo por que eso el partido le está dando. Sí, sin duda. Falta de Taureta sobre Griffin. Es en el arranque de la acción, no vale la conversión. Tercera para él y con esta falta, Gimnasia entra en penalización. La pelota será para el equipo de Pablo López. Se mueve Granger. Jason. Lo deja en el camino a Toreta. Buen pick con Tito. Extra pase para Griffin. No se anima de tres. Sí con la penetración. Va Griffin. Pasado con el lanzamiento. Porcelino. Buen recobre de Nicolás. Van en uno contra uno frente a Devog. Gira gancho mano izquierda. Griffin. Tira el codazo Griffin. Falta en ataque. Finalmente. Sí, el árbitro interpreta que la falta se la hacen a Griffin. Vale el doble. Y la falta es de Nazione. Uh-huh. Tercera falta personal. De Bock, tres faltas. Nazione, tres faltas. Toreta, tres faltas. Y por el lado de Peñarol, del lado de Peñarol, Griffin con tres faltas, Osimani con tres faltas y Emiliano Serres con tres faltas. Tendrá bonificatorio Eric Griffin. Valdo Orlando busca concentración, el exjugador de Leones de Ponce. Pelota al aire, soporte vidrio, se abraza las redes, se pone a 10. Menos, Peñarol. Menos cantidad, profesor, de tiros, pero 11 de 13 también, sí, de la también línea de tiros libres. Toreta. Pide de Bog. Presión defensiva de Porcelino. Va Emi Toreta. Arranca en el cara a cara frente a Granger. Corre la transición Peñarol. Granger. De pique recibe Osimani por la izquierda y para tres triple. Y quema redes. No fue egoísta el jugador Sosa.
Lo asiste Osimhen y hay tiempo muerto pedido por Villagrana. Así es, buen pasaje del conjunto uruguayo que nuevamente se mete en partido. Achica a un solo dígito la diferencia. Villagrán pidiendo tiempo muerto. Muchas situaciones quizás en el último minuto y medio que Peñarol ha aprovechado y que ha podido jugar juego interno, como vimos recién y como dijo usted, profesor, Sosa pasando a su compañero Osimhen, que estaba completamente en soledad. Y entendiendo que Peñarol está teniendo una buena racha, estos minutos siempre digo que se piden para dos cosas: para frenar el buen momento del contrincante y obviamente para modificar ciertas situaciones, porque Peñarol se viene. Compartíamos el diálogo de Villagrán junto con sus jugadores. Les recordamos que el próximo 21 al 23 estamos desde Barranquilla con Titanes, Soldiers de Ecuador, Biguá y Caribbean Storm para el último grupo clasificatorio de esta edición número 26 de la Liga Sudamericana. Los dos mejores de cada grupo sacan boleto directo al Super 6. Los árbitros pitan que la pelota es para Gimnasia. Sí. Entre Grecher y Borsellino le aseguran a Pablo López que se juegue su challenge con el official review. Van los árbitros a mirar las reiteraciones de la acción para ratificar o rectificar el fallo inicial. Complicado porque como que vemos muchas da la sensación que el último que la toca es Grecher. A mí me parece que Devon. Algo dialoga Anaya Freire con el juez paraguayo. Sí. Y la pelota por línea de fondo será para Gimnasia con 7. Así es. De esta manera no le quedan situaciones de challenge al entrenador Pablo López. Y el doble en otra salida de fondo con desatención defensiva, en este caso para Stucky. Borsellino en mano para Osimhen. La tiene Joaquín frente a la marca de Martiniano Dato. Sosa. Presión defensiva de Gramajo. Va Sosa, mete freno y se levanta por 2. Siete en el tablero de 24 para Peñarol. Grecher, Osimhen. A pie firme se suspende para 3. Caño. Falta en ataque de Borsellino. Perfecto. Bueno, ahí vemos en pantalla la segunda falta de Borsellino. Ahí vemos en pantalla las pérdidas de cada uno de los equipos. Dato. Martiniano frente a Grecher. El joven argentino juega con
el experimentado Gramajo, de Caño para Stucky. Dato, el zurdo va con la penetración, mete freno en el corazón de la pintura, juega con De Bock. Stucky y el rebote, lo peleaba el jugador de Gimnasia. Presión defensiva de Sosa, produce la pérdida, será para Peñarol. Osimani, Isaac Sosa, otra vez Joaquín Osimani, lo espera Webster en defensa, ya cruza campo ofensivo, pide y recibe Granger. Atento Martiniano Dato en defensa, llega a la pantalla bien arriba de Eric Griffin, salto defensivo de Stucky, retrocede Granger, 8, 7 segundos en el tablero de 24, 5 ahora, va Granger en el 1 contra 1, corazón de la pintura, saca la falta personal, Jason Granger visitará la línea de libres. Exactamente, Granger que sabe perfectamente que el equipo necesita de él, necesita de sus puntos, necesita que se haga cargo de la ofensiva para en estos 2 minutos casi y medio achicar aún más la diferencia y en el último capítulo a ver qué sucede. De seguir este resultado, los que clasificarían justamente son Gimnasia y Peñarol, ¿verdad, profesor? Sí, exactamente. Anota Granger. Granger, que en el día de ayer convirtió 23 puntos. Lleva 7. El segundo también adentro para Jason Granger. Repone Stucky por línea de fondo. Dato. 2 minutos 35 para el final del tercer cuarto. Webster, cara a cara frente a Osimani. Llega a la pantalla de Podestá. Webster en suspensión y por 2 dobles. Una pincelada de talento en las manos de Josh Webster. Cuando encara de esa manera, ya sabes que va a tomar ese tiro. Se eleva que es imposible puntearle el tiro. Osimani, Sosa, el metro y tira. Hablando de tirar, Griffin en el 1 contra 1 frente a Stucky, doble y a la línea de libres por el bonificatorio. Secuencia de 3 a la antigua para Eric Griffin. Lleva 8 puntos, 8 rebotes, 2 asistencias. Falta clara de Stucky. Tercera falta personal también del jugador de Gimnasia. Eric Griffin desde la línea de libres con el bonificatorio. Pelota en el aire, se abraza las redes, es un punto más para Peñarol, uno más en la cuenta de Griffin. Dato. Webster. Presiona Osimani. El bloqueo bien arriba es de Podestá en el eje de cancha. Webster intenta el cambio de ritmo, no puede, juega con Stucky. Extra pase con Gramajo, de pique para Podestá, doble. Buena situación ofensiva de Gimnasia. Excelente situación, excelente visión de Gramajo. Mejor aún, Podestá, los primeros 2 en su casilla personal. Granger bloquea Malik Dime y Jason por 3. El rebote para Dime, doble. En cristal ajeno y a cobrar, clink, caja. Y Webster conduce esta ofensiva de Gimnasia. 3 en el tablero de 24. 10, Webster, salteando marcas, lo encuentran a Dato. No vale el triple porque hay falta en ataque, es pérdida de balón. La infracción de Podestá. La falta de ataque, como vemos ahí, es la primera para él. La provoca Granger. Se sienta Podestá. La gente que está alentando sin parar al profesor, ¿eh? Enorme marco y enorme clima tenemos en el Palacio Peñarol para disfrutar la Liga Sudamericana de Baloncesto en vivo a través de las plataformas digitales de FIBA. Cae Granger y la pierde. Ingresamos con esta pérdida de balón en el último minuto de juego de este tercer cuarto. Babosi por Granger. A cancha. Webster. Dato.
La tiene el juvenil de Gimnasia de Comodoro. Corto el pase para Webster. Eje de cancha frente a la marca de Osimhani. Busca y ya tiene el bloqueo del jugador Stucky. Penetra, gira, se levanta por dos. No tiene buena dirección. Dime de Malik y la salida para Osimhani. Va Joaquín. Falta en ataque de Griffin sobre el jugador Stucky. Me parece que falta técnica. Para mí el ataque fue Osimhani. Y ese es donde se queja y me parece que se vino. No. Técnica para Osimhani y falta de Griffin en ataque. Ah, perfecto. Brandon Nazione a la línea de libres. Por la técnica adentro. Después vendrá. Bueno, por la falta en ataque, como vos decías, de Griffin y por la técnica de Osimhani, ambos jugadores están con cuatro faltas. La técnica es la que genera que Gimnasia tire el libre. La reposición, claro, es por la falta en ataque porque tenía posición de la pelota Peñarol. Exacto. Gramajo. Cayó Borsellino de pique con De Boeg. Webster cara a cara frente a Xavier. Pasa dato. Hay falta de Tito Borsellino. Empuja. Entonces tendrá lanzamientos libres. Ahora sí, Gimnasia. Tercera falta. De Borsellino. Brandon. El primero de Nazione adentro. Un punto más para el jugador nacido en Michigan. El ex Nacional y Olimpia en Uruguay. Busca concentración para el segundo lanzamiento. Americana en el aire. Soporte vidrio adentro. Es un punto más para Nazione, que se sostiene con 100% de efectividad en libres. Ahí lo que te iba a decir, ¿no? Los 18 puntos, 12 millones de tiros libres. Sigue sumando desde ese rubro Comodoro. 24 de 25, profesor. Vamos, sí. La tiene Federico frente a la marca de Webster. Baba Bossi. Juega en mitad de cancha. Pide Granger. Corta línea de pases. Martiña Nodato. La defensa de Martiña Nodato y de Toretta sobre Jason Granger es notable para estos dos jóvenes jugadores de Gimnasia. Todo el partido. Todo el partido realmente, como decíamos y lo repetíamos, no dejaron en ningún momento que Granger se sienta cómodo, que empiece a generar situaciones, no solamente con puntos en sus manos, sino hacer jugar a su equipo. De hecho, hasta estos primeros 30 minutos solamente convirtió 7 cuando venía de convertir 23 puntos. Hasta tiene 2 asistencias. Y en el día de ayer, claro, terminó con 7. Hay tiempo muerto pedido por el entrenador Martín Villagrán. Bueno, por el lado de Peñarol, 2 jugadores han entrado en doble dígito. Xavier con 11 y Sosa también con 11 unidades. Mientras que por el lado de Comodoro, Nazione con 18, Gerard De Boeg con 16 y Webster con 11 unidades. Ambos equipos con muy buena efectividad en tiros libres. Con más cantidad, como habíamos dicho anteriormente, Gimnasia, que de estos 68 puntos, 24 vinieron directamente desde la línea de los suspiros, y de esos 24, la mitad convirtió Nazione con 12 de 12. Y por el lado de Peñarol, buena efectividad de Granger, que de los 7 puntos que habíamos manifestado que convirtió, 4 logró desde la línea de tiros libres. Griffin más de lo mismo, la mitad de los puntos lo convirtió desde la línea de tiros libres. Y Serres, que también es uno de los jugadores que tiene punto en sus manos, sí, solamente convirtió 4 puntos y los 4 vinieron directamente de la línea de tiros libres. Serres solamente tiró un solo triple, profesor. Se cargó de faltas muy rápido también. Nazione se levanta por 2, doble. 2 puntos más para Gimnasia. Vale la conversión.
salida lineal de Gimnasia de Comodoro. 68-59. Se acabó el tercero. Y ahí dice que vale, exactamente, sí vale. Por eso Gimnasia se queda con este cuarto por 25-23. Recordemos que los tres cuartos se lo quedó el conjunto argentino. 22-17 el primer periodo, 21-19 el segundo cuarto y el tercer capítulo se lo ganó también Gimnasia por 25-23. Por el grupo A ya se clasificaron al Super 6 el Deportivo San José de Paraguay, al igual que Instituto de Córdoba de la República Argentina. Con este resultado de sostenerse por esta diferencia, la victoria de Gimnasia sobre Peñarol, estos dos equipos se estarán clasificando al Super 6. A partir del próximo sábado, del 21 al 23, el último grupo en la etapa clasificatoria, buscando los últimos dos clubes que van a protagonizar el Super 6 de la Liga Sudamericana de Baloncesto. En Barranquilla estaremos con Titanes, Soldiers de Ecuador, Biwa y Caribbean Storm. Dos equipos colombianos, el uruguayo y el plantel ecuatoriano. Xavier, la reposición y ya la tiene Granger. Jason frente a la marca de Martiniano Dato. Busca la pantalla de Serres. Pick con Emi. Va en el uno contra uno. Llega al corazón de la pintura. Recibe la falta arriba de Brandon Nazione. A la línea de libre Serres. Cuarta falta personal para Nazione. Habíamos justamente hablado de Emiliano Serres, que solamente tenía 4 puntos que vinieron de la línea de tiros libres. Está la posibilidad de que siga sumando desde ese rubro. Va con el segundo lanzamiento de la serie, Serres. Sale de adentro, rebote para Nazione. Dato. Martiniano por la derecha, ya en campo ofensivo. Lo espera Nacho Xavier. Pide Webster, hace lo propio Stucky. Se mueve Gramajo. La falta es de Dime, es la tercera falta para él y es la primera de equipo. Webster, cara a cara frente a Sosa. La pantalla viene arriba, es de Brandon Nazione. Le queda el tiro de tres. Brandon a pie firme. Caño y rebote largo en las manos de Sosa. Granger. Baserres. Se levanta por dos. El rebote para Stucky. Webster, pasa Nazione, Bayos, buena defensa de Xavier. Sigue Webster. Gramajo, eje de cancha y la bandejita doble a la línea de libres por el bonificatorio. Tiene secuencia de tres a la antigua, Iván Gramajo. Buen partido hoy del jugador de Gimnasia de Comodoro. Con buenos números.
sumando en diferentes rubros, en asistencias, en rebotes, en tapas, en puntos. Realmente un buen partido para Iván Gramajo. Se sienta Serres. Con falta técnica. Y se carga de, definitivamente. Es la quinta falta. Claro. Ya habíamos comentado, ¿no?, que no había tenido, tantos minutos, sobre todo el primer tiempo, porque en escasos minutos del primer cuarto tenía dos faltas y a partir de ahí tuvo que un poco limitarse en el juego. Pero bueno, en esta falta técnica directamente se va al banco porque se retira con cinco faltas. El jugador, el ex Obra, jugó poco más de 12 minutos, 4 puntos para él, 2 rebotes. A cambiar el balón o a secar con la que se está jugando el pedido de Gramajo. Lo está ganando Gimnasia, 71-59, 8 minutos 48 para el final. Gramajo, desde la línea de libres, busca concentración. El nacido en Tucumán. Granger, la salida es para Peñarol tras el tiempo muerto. Va Granger, se recuesta por la derecha, tira el manotazo. Malik Dime por dos doble en la línea de libres, factura por dos el nacido en Dakar, Senegal. Dato, Gramajo, otra vez dato extra para Stucky. ¡Stucky! ¡Triple! Y quema redes. El bombazo de el salteño Emilio Stucky. Gimnasia definitivamente en partido, sacando la máxima del juego, dominando situaciones completas y haciéndose esto fuerte, muy fuerte en lo que respecta a la defensa. Gramajo, Nazione, va Brandon, va doble. Dos más para Gimnasia, linda conversión tras recuperar el balón en defensa y la corrida de Gramajo. Nazione, que realmente los tres partidos ha tenido una actuación impecable, ¿eh? Granger, Griffin, a pie firme y para tres, soporte afuera, pelea el recobre, Dime y hay infracción. Estaba Gramajo con Nazione y también Stucky. Deja la cancha Nazione con faltas. Exactamente, quinta falta para él. Muy buen partido. Yo cuando tenía cuarto lo hubiese guardado un poquito.
Pero bueno, porque todavía falta mucho y Nación es un jugador que está siendo determinante, sobre todo en lo que respecta a la zona pintada. 22 puntos, terminó 5 de 13 en cambio, que campo 4 rebotes, una asistencia. Buen trabajo para él. Y 100% de efectividad en libres. Sí, sí, lo hemos destacado. 12 de 12, profesor. Dime. Falta de Stucky sobre Griffin. La cantidad de faltas que hay en este partido, profesor. Cuarta falta personal. 24 faltas de un lado y 24 faltas del otro han pitado los mucho, árbitros. Mucho. Webster va en el 1 contra 1 el jugador de Gimnasia, se suspende por 2, soporte, el recobre viene arriba para Dime, Sosa, la salida es para Peñarol, lo detiene en defensa Gramajo, gira Sosa, penetra, atrás el pase con Griffin, hay falta. De Boj, la sí. Infracción. Y De Boj con 4 faltas también, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado. De Boj 4 faltas, Stucky 4 faltas. Bueno, lo dicho por Nacione, que terminó con 5 faltas, y Toleta con 3. Y por el lado de Peñarol, Osimani 4 faltas. Y recordemos que Griffin ya tiene 5, no puede volver. Y Emiliano Sales también con 5. Griffin, Americana en el aire, se abraza las redes, es un punto más para Peñarol. Stucky. Y Stucky con el lanzamiento y recibe la falta a pesar de la carga. Claro. Al rebote de Martiniano Dato. Claro, Griffin tenía 4 y con esta, perdón. Baja la mano. Sí. Es la quinta falta para él. Así que ya son 2 jugadores de Peñarol que tienen 5 faltas, profesor, que son Griffin y Serres. Y recordemos que por el lado de Gimnasia, el que salió por 5 faltas es Nacione. Y todavía queda 6 minutos 41, que es mucho tiempo, ¿eh? Y muchos jugadores cargados con faltas. Sí, 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 totalmente, profesor. Hay varios jugadores que tienen 4 faltas, o si no tiene 3. Se ha cobrado arriba, faltando 6 minutos 40, se han cobrado más de 50 faltas en el partido entre ambos equipos. Va Stucky. Busca concentración, pelota al aire. Soporte vidrio afuera. El rebote para Jason Granger. La salida con Xavier, Nacho en campo ofensivo, no se anima el triple a la carrera. Otra vez la pelota la tiene Granger, tira el manotazo Dato, salto defensivo de Boj, va Granger. Descarga, roba parcialmente Gimnasia. Webster. El ataque es para el equipo argentino, la tiene Webster, va en el 1 contra 1, busca su mejor perfil, se suspende por 2, De Boj y el recobre. La falta es abajo, de Osimani. Bueno, otro jugador de Peñarol que tiene que dejar la cancha por 5 faltas, 3 jugadores de Peñarol se fueron por 5 faltas. De Boj busca concentración, el lanzamiento 603, 77-63 al frente Gimnasia de Comodoro, va con el segundo de esta serie, el capitán del equipo argentino, pelota al aire, se abraza las redes, punto número 78 para Gimnasia.
Xavier por la izquierda. Se levantaba por tres. Cachetea Stucky. Pegaba en el canto del aro. Será balón para Gimnasia con 5.41. Con esta victoria, Gimnasia y Peñarol al Super 6. Dato de Boj, Gramajo, Webster. Circula en el perímetro el equipo de Villagrán. Pablo López dándole indicaciones a Nacho Xavier. A pesar de ser buena la defensa de Peñarol, algo demandaba el entrenador desde la banca. Otro jugador. Otro. Sí. Stucky. Salió por 5 faltas. Y son varios los condicionados, Juli. Sí, la verdad que sí. Por el lado de Gimnasia, recordemos que ya salió por 5 faltas, tanto Nazione como ahora Stucky. Y después tenés a Webster con 3, a Toretta con 3 y a Gerard Debeau con 4 faltas. Se hizo hablado. Sí. Más que jugado. Exactamente. Y en este terruño. Sí. Lo jugó un poquito mejor Gimnasia sí, hasta el momento. Sí, sí, compacto. Sí, totalmente. Últimos 5 minutos, Juli. Punto número 12 para Xavier. Dato. Webster. Frente a la marca de Babosi. ...4.42 y será reposición para Gimnasia. El diálogo de López con Granger. Granger, Nacho Xavier juega con Babosi, pide la pelota Granger, iba Babosi con el lanzamiento, el rebote viene arriba en las manos de Debog, en ejecución de tiro, hay falta personal, otro que se carga sí, con falta, otro Juli. Otro más que tiene 4 faltas, son muchísimas las faltas que han cobrado en el día de hoy, en la noche de hoy. ...27 faltas cobradas para Comodoro... ...contra 26 de faltas cobradas para... ...el equipo de Peñarol... ...Peñarol que ya... ...en la noche de hoy por 5 faltas... ...no cuenta con Serres... ...no cuenta con Osimani... ...y no cuenta con Griffin. Y hay una técnica, profesor... ...al banco de Gimnasia... Nacho a la línea de libres. Sosa facturó por la técnica. Así es. Xavier va a la línea de libres por la falta personal en la pelea del rebote. En realidad, en la pelea del rebote se genera un contacto que
provoca la falta sobre Xavier en ejecución de lanzamiento. ...81-67... Toretta, Tato, Martignano y Webster, rota en el perímetro con Gramajo. Toretta, Dato, roba parcialmente Babosi, le queda Martignano, pasa de largo Xavier, corta Dime. Le van a quedar 3 segundos a Gimnasia en esta reposición y 4-0-1 en el tablero principal. Gramajo, tremenda tapa bien arriba. Techos, Dime. Hay falta personal. Ahí está la tapa de... Va a la línea de libre Sosa. Hubo falta técnica a De Boca. A Gerard. Y con esa técnica también se tiene que sentar porque sería una falta más. Son 5. Así que ya son 3 también los jugadores de Gimnasia con 5 faltas. Gerard, que finalizó este partido con 17 puntos, 7 rebotes y 1 asistencia. Hay 3 jugadores de Gimnasia de Comodoro con 5 faltas y hay 3 jugadores de Peñarol con 5 faltas. Segundo lanzamiento para Xavier. 3:47 para que se termine la historia. Americana en el aire, se abraza las redes. Es un punto más para Peñarol. Toretta. Gana por 12 Gimnasia. Toretta, pantalla de Podestá. Gramajo. Hace larga la ofensiva el equipo de Villagrán. Latigazo para Dato. Martignano frente a Sosa. Falta de Gramajo y pelota para Peñarol. Así es, la tercera falta para el jugador de Gimnasia de Comodoro. Bajó un poco el porcentaje, profesor, de tiros libres. Ahora tiene 25 de 32. Anota el primero de la serie, Ignacio Xavier. Busca concentración para el segundo lanzamiento. Y pelota para Gimnasia con 3:23. Lo gana por 11 el equipo argentino de Comodoro Rivadavia. Gramajo con Toretta. Frente a la marca de Babosi. Toretta, Tato. Iba Stucky. Finalmente define Dato. Con la colaboración de Podestá. 2 puntos más para el joven argentino. 2:52, 2:51, 2:50 y se acaba el partido. Granger, salteando marcas, lo encuentra Sosa, que se suspende para 3, triple, y quema redes, el bombazo de Isaac Sosa. Y se acerca, el básquet tiene esto de lindo, ¿no? Hasta que no termine el partido, no se sabe quién puede ganar. Toretta.
Sosa frente a la marca de Dato, triple. Y quema redes. Otro bombazo para Isaac Sosa en el partido. Se adueña del cierre de la historia. Se acerca peligrosamente Peñarol. Hay tiempo muerto pedido por Villagrán. ¿Qué le dije, profesor? Esto es lo que tiene lindo el básquet. Sosa se puso en modo on. Tremendos dos triplazos en menos de un minuto que pone definitivamente en juego al conjunto de Peñarol, y el entrenador Villagrán se ve obligado a pedir tiempo muerto porque Peñarol se viene. Los tres jugadores que estamos viendo, que vimos, ¿no?, el mejor punto, asistencia y rebote, los sí. Tres están en el banco porque tienen tres faltas, profesor. Perdón, cinco faltas. Sosa logró levantar aún más al público de Peñarol. Esta es la imagen de Xavier, que también tuvo un punto de inflexión interesante en la energía defensiva y en algunos puntos claves para Peñarol y la remontada. Toretta. No lo deja tocar la pelota a Webster, el jugador Granger. Va Toretta. Tremenda tapa bien arriba. Techos. Malik Dime. En el Palacio Peñarol. Iba Bossi. Pasa Dime. Nos metemos en el último minuto de partido. Se saca de encima. Va Bossi. La marca de Toretta. Sosa. Se levanta para tres, triple, y quema redes. Otro bombazo para Isaac Sosa. Se pone por la mínima Peñarol. 46, 45 segundos. Webster, cara a cara frente a Malik Dime. 10 segundos en el tablero de 24. Webster con la americana. Pide Gramajo. Ya la tiene Iván. Va en el uno contra uno. Frena, roba Granger. Corta Gramajo. Granger con Xavier. Nacho con la americana. Cruza campo ofensivo frente a Toretta. De pique la pelota la tiene Babosi. 20 segundos para que se termine el juego. 12, 11, 10 en el tablero de 24. Sosa va frente a la marca de Dato. Pelota para Babosi. Cae en el rectángulo de juego. Xavier, 3 segundos, 2 ahora. Se levanta para 3. Gramajo y el rebote. Será partido para Gimnasia de Comodoro. Gramajo de pique con Dato. Final. Ganó Gimnasia por un punto. Y se clasifica el equipo de Comodoro Rivadavia sufriendo. Tremendo partido. Emotivo. Que se queda Gimnasia con la victoria por uno en calidad de visitante, 83-82. Y se clasifica junto con Peñarol al Super 6 de la edición número 26 de la Liga Sudamericana de Baloncesto. Lo tuvo que sufrir Gimnasia hasta el final, ¿eh? Parecía que el partido estaba completamente dominado. Esos tres triplazos de Sosa no dejaron tranquilos al conjunto de Gimnasia de Comodoro. Goleadores de los partidos, del partido, perdón, 22 terminó Naciones con 4 asistencias por el lado de Comodoro, mientras que por el lado de Peñarol, un grandísimo Sosa con 25 puntos, 6 de 10 en tiro de 3 puntos, que casi logra la victoria en su casa. La última pelota quizás no estuvo del todo distribuida bien, pero bueno, lo importante también acá es que tanto un equipo como el otro están clasificados, profesor. Junto con el Deportivo San José de Paraguay e Instituto de Córdoba, la clasificación del equipo de Comodoro Rivadavia, que se quedó con el partido más complicado contra Peñarol por uno, sacó una larga ventaja, la fue descontando paulatinamente Peñarol con lo contado por Juli recién, la efectividad en tiro de tres puntos de Isaac Sosa, y finalmente con muchos jugadores por 5 faltas. Sí. Muchas faltas técnicas. Fue cayendo la efectividad paulatinamente y un partido muy, pero muy parejo. Gimnasia, que tenía que ganarle a Peñarol, independientemente de la cantidad de puntos para clasificarse, lo consigue y Peñarol llega
al Super 6, perdiendo contra Gimnasia con estos goleadores. Y nosotros, Juli, nos despedimos hasta el próximo fin de semana, que nos reencontramos en Barranquilla. Un placer, profesor. Estaremos del 21 al 23 desde Barranquilla con el Grupo C. Por su compañía, muchas gracias. Con estos resultados, Peñarol y Gimnasia se clasificaron al Super 6 de la Liga Sudamericana de Baloncesto.